Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, con una labor de más de 20 años ejerciendo, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. A continuación, vamos a hacer el desarrollo de la conducción del video número 80, que pertenece al ciclo formativo Microsoft Access 2013, Proyecto Establecimiento Comercial, Base de Datos Relacional, Video Kindly Movie, Módulo Gestión Administrativa, Panel Inventario, Parte 10. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el proceso. Empezamos primero por abrir nuestra base de datos, Video Kindly Movies. En el anterior video, haciendo una pequeña recapitulación, pudimos apreciar cómo era el manejo de lo que es concerniente a las consultas de actualización, trabajando sintaxis con el uso de la exclamación, con el uso de del punto. Vimos también cómo se trabaja en la adecuación de los textos, de los cuadros de texto, cuando se les incluye en su origen de control una formulación especial, y para eso usamos la exclamación del punto. Vimos cómo se activaba con un punto las tablas y los campos. Vimos también cómo con un punto, llamándolo desde un formulario, se activan los objetos que son como los padres de dicho subformulario, y consecuentemente con una exclamación cómo se traía consigo todos los elementos de ese formulario, en donde también interviene el proceso del subformulario. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es hacer el amarre o el vínculo de las consultas que hasta aquí hemos construido, que son la del inventario inicial y la del inventario general. El inventario general es donde se encuentra el movimiento general de los productos, como está en este momento trabajando. Se va mostrando detenidamente un movimiento de entradas, un movimiento de salidas, un saldo actual del producto, y se registra una lista de ese movimiento, de dicho producto, en donde nos reporta entradas y salidas y detalles de dicho producto. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a la gestión administrativa, vamos al inventario, entonces tenemos un formulario aquí conectado. Dentro de este formulario de navegación que se llama consulta, transacción, inventario. Ahí en ese espacio vamos a adecuar esos elementos para que hagan el llamado a esos formularios donde se presentan esas consultas. Vamos entonces. Primera cosa, vamos a cerrar aquí y vamos también a cerrar aquí. Y acá en el panel de exploración vamos a utilizar como filtro las tres letras que nos caracterizan en este módulo de gestión administrativa, que son la MGA. Seguidamente vamos a buscar ese formulario que se llama inventario consulta, que es el que tenemos acá. Inventario consulta, se llama así. F, MGA, inventario consulta. Clic derecho, vista diseño. Ahí lo tenemos. En este formulario lo que vamos a hacer simplemente es incorporar unos botones de comando que permitirán hacer el llamamiento a esos formularios que estamos en este momento refiriendo, no más. Entonces va el punto así. Vamos a utilizar botones de comando, uno acá, ¿sí? Vamos aquí a cancelar, vamos a utilizar otro botón aquí, cancelar. Entonces son dos botones por ahora los que vamos a utilizar. En estos botones vamos a escribir el siguiente texto. Entonces acá sería, como es una consulta de transacción de inventario, entonces vamos a ponerle datos inventario inicial, ¿listo? Y en el otro vamos a escribir datos inventario movimiento general, ¿sí? Bueno, no más vamos a hacer acá. Ahora, tanto este como este, lo que vamos a hacer aquí en formulario es que simplemente en la organización, aquí en la organización de pies de la imagen, abrimos acá y le decimos derecha, y a este también le hacemos la misma cosa, derecha, ok. Como estos elementos están así, tenemos que ajustar, entonces organizar, tamaño y ajustar, ahí está. Pero tanto el uno como el otro de pronto son uno muy pequeño, el otro muy grande, entonces vamos a ajustarlo a al más estrecho, pero vamos a trabajarlos al más alto, ¿sí? A ver, aquí seleccionamos, le decimos trabajar, ajustar, aquí al más alto, pero este de acá está como un poquito por ahí, ¿listo? Y aquí ya al tamaño y espacio le decimos ajustar al más alto. Bueno, ya queda. Pero entonces ahora los dos se quedaron pegados. Entonces aquí le decimos tamaño, perdón, vamos a decir organizar y aquí apilar. Ahí quedó. Y luego quitar el diseño y el tamaño y espacio, en vez de decirle disminuir vertical, vamos a aumentar el vertical para que se abra un poco más. ¿Listo? Unas 3 veces y suficiente, no más. Bueno, entonces ya tenemos estos dos botones listos. Los vamos a situar justamente aquí en este espacio. Aquí, entonces buscando que queden moderables a la cuadrícula. Ahí ya están, listo. Estos dos botones que están acá, les vamos a poner un color aquí por formato. Vamos a articularlo con un color azul oscuro. El texto lo vamos a poner en blanco y aquí donde dice el efecto de la forma lo vamos a poner con un biselado y listo, ya está, ahí está. Datos de inventario inicial, datos de inventario y movimiento general. Por ahora están específicamente estos nomás. Bueno, listo, no es más aquí lo que vamos a hacer. Seguidamente vamos ahora a tomar este botón como este otro botón y vamos a vincular. Entonces a este vamos a vincularle el formulario que se llama FCSMG consulta INDE-INE, ¿sí? Lo vamos a vincular a este. Entonces para eso vamos a tomarlo, vamos a irnos al diseño, seleccionamos, vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, vamos a eventos. Y aquí donde dice haga clic, ahí abrimos y le decimos generador de macro, aceptar. Está cargando. Ahí ya terminó de cargar. Ahora sí vamos aquí, vamos a abrir el formulario como tal. El formulario que vamos a abrir es el llamado FCS inventario inicial. Ahí está. Se guarda y se cierra. ¿Listo? Bueno, ya está. Y este que está acá, vamos a llamar el de consulta inventario general. Entonces lo tomamos, le decimos diseño, hoja de propiedades, eventos, al hacer clic, abrimos, generador de macros, aceptar, abrimos, abrir formulario. Y escogemos el formulario que se llama FCSMGA Consulta Inventario General. Le guardamos, cerramos y listo, ya está. Entonces, aquí ya no tenemos nada más que hacer con esta operación. Entonces, vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a guardar. Clic derecho y vamos a cerrar. Pero el inventario general va a tener algo muy especial. Esto especial que va a tener es que cada vez que este formulario se abra, va a establecer una consulta, va a establecer una actualización de datos. Esa actualización de datos tiene que ver con el movimiento de compras por ahora y el movimiento de salidas por ahora, ¿no? Solamente con estos dos por ahora. Ya más adelante vincularemos el de otras salidas y entradas y esto, ¿sí? En el evento en que lo haya, ¿de acuerdo? Claro está que si nosotros queremos, pues también lo podemos hacer de una vez, ¿no? Entonces, miren. Nosotros tenemos acá el ajuste de entradas del inventario, ajuste de salidas, las devoluciones, las entradas, otras salidas, ¿sí? En especial esas las tenemos, entonces tendríamos que crear las consultas correspondientes a eso para poderlos ajustar. Entonces, haremos algo muy similar, muy parecido a lo que hay acá, como el movimiento de compras y el movimiento de salidas, haremos algo muy parecido, pero para el ajuste de las entradas, ajustes de las salidas, ajustes de las devoluciones, ajustes de las entradas y ajuste de otras salidas, ¿sí? Entonces eso implica que tenemos que crear cuántas consultas de actualización tenemos que crear. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 más, pero todas con esta palabra MOV. Entonces empezamos con la primera, crear dato consulta. Vamos a tomar aquí inventario por ahora, listo, y le decimos acá clic derecho, guardar. Entonces le decimos así CSAC MGA actualiza MOV, ¿sí? Simplemente MOV, así, y le damos un aceptar, clic derecho y cerrar. Entonces ese MOV ya quedó ahí. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente lo siguiente. Como esta es una consulta de... A ver, aquí está como una consulta de actualización. Damos acá y vamos a tomarla como actualizar. Y vamos otra vez a decirle clic derecho, guardar y luego cerrar para que quede arriba. Ahí está. Entonces, de esta vamos a crear... Entonces, para el ajuste de entrada vamos a crear una, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces, aquí le vamos a llamar ajuste AG entrada. ¿Listo? Y esta partecita que está acá la vamos a borrar. Aceptar. Bueno, ya quedó una. Clic derecho, pegar. Entonces esta otra vamos a llamarla AG Sal. Y también le vamos a quitar esta partecita que está acá, que dice copia de, se lo quitamos. Listo. Otra más. Clic derecho, pegar. Entonces esta se va a llamar entradas. Entonces, movimiento entrada. ¿Sí? Ya teníamos compra, ya teníamos salida, entonces movimiento entrada. Y también le vamos a borrar esa parte. Listo, otra más. Pegar. Entonces esta la vamos a llamar devolución, desde, y también le quitamos acá. Le quitamos eso. Bien, nos queda solamente una, ¿no? Que en este caso sería otras salidas. Entonces, esta que tenemos acá actualmente la vamos a cambiar de nombre. Entonces, ahí simplemente cambiándole el nombre, le vamos a poner acá OT SAL, ¿sí? Como diciendo otras salidas. Listo, entonces ya tenemos cuántas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y la principal, 8, ¿sí? Entonces ya tenemos esas. Ahora lo que vamos a hacer con cada una de ellas es cuadrarlas de tal manera que queden como compras y queden como salida, ¿sí? Entonces vamos primero con ajuste salida. Entonces hacemos aquí un clic derecho, ajuste salida, bueno, ajuste de salida, es vista diseño. Entonces el ajuste de salida generalmente maneja, a ver aquí, a ver, vamos aquí a mostrar, y aquí, espérate, vamos aquí al diseño, a ver, ¿qué pasó? Cerremos un momentico, a ver. A ver, listo, ya está. Entonces, clic derecho, vista diseño. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo no se aprecia esa parte, entonces vamos a tener que devolvernos acá al diseño. Espérate que se nos bloqueó acá la cosa, se bloqueó. Entonces vamos a volver a salir. Vamos a salir de aquí, vamos a volver a entrar. lo instalemos internamente. Ya estamos dentro. Enter 1348. Perfecto. Y cerramos acá. Entonces volvemos otra vez aquí a nuestro panel de exploración y vamos a filtrar con MGA. Listo, ya está ahí. Entonces acá están nuestras consultas. Bueno, entonces acá nuestras consultas. Vamos con AG, ahí clic derecho, vista diseño. Ahí está. Entonces clic derecho, vamos a mostrar la otra tabla que en este caso sería la de ajustes, entradas, agregar, ahí está. Entonces, de aquí, nosotros ¿qué tenemos que jugar? ¿Con qué tenemos que jugar acá? Aquí tenemos que trabajar, como esto es de una salida, entonces el movimiento es de salida, ¿sí? El movimiento es de salida. Entonces, ahí activamos, y aquí donde dice actualizar, entonces vamos a decirle así, al 091N, y vamos a buscar el index AG, el T, ahí está, punto, y el campo sería cantidad 02, y listo, no más, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces esta ya quedó trabajada. Vamos ahora con la siguiente que se llama ajuste entrada, clic derecho, vista de diseño. Entonces acá clic derecho, mostrar tabla, y buscamos la de entradas. Aquí está la de entradas, agregar, ahí está, entradas. Bueno, entonces acá se supone que aquí, un segundito, ahí está, vamos a bajar esto un poquito más, y esto lo bajamos un poco más, ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que aquí tiene que actualizarse? Movimiento entrada, ahí está, ¿sí? Entonces acá en donde se actualizará, ahí decimos A091M y buscamos el AGNT, punto y CANT2, ¿sí? Ahí, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Revisaremos nuevamente aquí AG salida, parece que creo que cometí aquí un error. Aquí cometí un error porque aquí no es AG, aquí no es el de la... A ver, borro esto, no es este, quito esto porque este es el de la salida. Estoy en la jugada. Aquí. Listo, ahora sí. Entonces aquí, al 091M y busco el de la salida. Ahí está. Punto, y ahí sí, CANT3. Eso, ahora sí. ¿De acuerdo? Ahí está. Perfecto. Y lo voy a correr un poquito más acá. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, entonces ya tengo ajustes de salidas, ajustes de entradas. Ahora voy, aquí compras ya lo tenía. Voy a devolución. Devolución. Entonces, clic derecho, vista diseño. Bajo esto un poco. Esto lo bajaría un poquito más aquí. Clic derecho, mostrar tablas y buscaré aquí la que tiene que ver con devoluciones. Aquí está. Listo, ya está ahí. Bueno, entonces, aquí. Aquí lo que vamos a hacer es entonces, como es una devolución, habitualmente las devoluciones tienen tanto la entrada como la salida, ¿no? Entonces, este obviamente por defecto es entrada. Devolución siempre será una entrada. Entonces aquí movimiento entrada. ¿Sí? Y acá en actualizará, entonces le decimos al 091M y buscamos devolución. Y le decimos un punto y ahí aparecen los nombres de los campos de esta tabla de devolución, entonces CANT05. Y listo. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Vale. Ya tenemos la devolución. Vamos a la de la entrada. Entradas. Entonces, clic derecho, vista diseño. Listo, cerramos acá, bajamos aquí un poquito el data query. Esto lo expandimos un poco más. Clic derecho, mostrar tablas. Vamos a buscar la de las entradas. Aquí están las entradas. Agregar. Cerrar. Ok. Entonces aquí, esta la vamos a bajar acá un poquito. Entonces acá, como son entradas, entonces se afectará movimiento entrada. Entonces aquí en actualizará le decimos al 091, le decimos M y buscamos acá entradas. Y luego punto y nombre del campo, cantidad 06 y listo, nomás. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar, punto, termina ahí. Luego viene para terminar el OTS, que son otras salidas. Entonces clic derecho, vista diseño, bajamos aquí, esto lo expandimos un poco más, clic derecho, mostrar tabla y buscamos aquí que dice otras salidas. Salidas ahí. Listo, entonces esto lo ponemos por acá, lo ampliamos y vamos a que otras salidas es movimiento salida y la tabla es al 091 M y buscamos otras salidas y campos, punto, entonces cante 8 y punto nomás, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ok, entonces ya están todas las que corresponden a movimiento, ¿sí? Aquí tengo yo, por ejemplo, MGA MOV, ¿sí? O MOV, también vamos a ponerlo así, MOV. Estas son las de movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todas ellas son de movimiento. Entonces, un formulario será afectado con estas consultas. Ese formulario es el inventario general. Cada vez que yo ingrese a ese formulario, siempre se afectarán esas consultas automáticamente. Bueno, por ahora, digamos que es la figura, ¿sí? Se afectaría. ¿Por qué? Porque el propósito es que uno pueda enlistar todo lo que está sucediendo en las transacciones del inventario, pero que a la vez también me afecte y me diga exactamente, miren, al momento, su saldo actual del producto es este porque ha sufrido esta entrada o esta salida. Punto. ¿De acuerdo? Actualmente, ese formulario, cuando se ingresa, lo único que está afectando son las compras y las salidas. Compras, o sea, todo lo que se compra, y salidas, todo lo que se vende. ¿Sí? Pero, por ejemplo, otros conceptos como el ajuste de una salida del inventario, el ajuste de una entrada del inventario, tantas entradas por una u otra razón, tantas otras salidas por una u otra razón, ¿sí? O las devoluciones, eso no está afectado, Entonces necesitamos que todo eso afecte. Para eso, en el orden seguimos así. Queremos que el formulario cada vez que se cargue, haga ese proceso. Entonces, uno podría ser que, por ejemplo, nosotros lo dijéramos así, que cada que cargara hiciera eso. O la otra fuera que nosotros actualizáramos directamente. Actualizar y después de actualizar, mirar. Pero por ahora vamos a hacerlo simplemente que sea al cargar. Obvio que en el transcurso del proceso que estamos manejando, habrán cositas que se puedan cambiar. Se van cambiando porque surgen de cosas nuevas que de pronto uno dice, bueno, ahora esto le vamos a hacer esto, pero, ¿sí? Vamos mirando, porque la idea es que usted pueda aprender al máximo tantas cosas que literalmente en un curso de Microsoft Access chiquito de 40 horas usted no lo ve. Conmigo pues puede apreciar eso, pero esto ya solamente donde lo aprecia usted, en la universidad. De pronto más exactamente cuando usted está haciendo un diplomado, cuando está haciendo algo especial, es ahí donde usted ve esas cosas. Usted no lo ve en lo corriente. No ve en lo especial. Bueno, entonces vamos al cuento. Yo necesito traer mi formulario voy a traer mi formulario. En este momento mi formulario que voy a traer, aquí, FCS. El formulario que yo voy a traer se llama consulta inventario general. Este es el formulario que yo voy a tomar. Yo digo clic derecho y le digo vista diseño. Bueno, este formulario quedará afectado. Pero ¿cómo hago yo para afectar este formulario? Para que en el evento me haga todas esas operaciones inmediatamente apenas entro al formulario. Vamos al punto. Cuando yo entro a este formulario y me voy aquí a la hoja de propiedades y me voy aquí a donde dice eventos del formulario, hay conceptos que dice así: al activar el registro, al cargar, al hacer un clic, después de actualizar, antes de actualizar, antes de insertar, después de insertar, antes de confirmar la eliminación, al eliminar, etcétera. Hay muchas cosas aquí, ¿sí? Pero en especial la que a mí me mueve acá, que yo quiero empezar a trabajar, ¿sí? La que yo quiero trabajar aquí, es la de exactamente cuando yo cargue el formulario, ¿sí? La más sencillita, la primera, ¿sí? Todas estas son las diferentes propiedades que se pueden trabajar como eventos para el formulario. Entonces en especial yo tengo aquí una que dice al cargar. Entonces ahí al cargar es donde yo voy a trabajar esa operación. Pero aquí yo voy a traer mismo, ahí está, mismo para poder mirar lo que yo voy a escribir, ¿no es cierto? Acá. Entonces, cuando yo le diga aquí al cargar, ahí, justamente ahí al cargar ese formulario. Entonces, aquí, al cargar el formulario, voy a tomar estos tres punticos. Y ahí, le voy a decir generador de código. Y le voy a decir aceptar. Bien, entonces estamos acá. Estamos aquí a punto de empezar. Bien, entonces acá fueron tres punticos ahí. Bueno, en este espacio que es cuando cargamos este formulario que estamos tomando, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a definir el tamaño de esta ventana del editor de Visual Basic y vamos a empezar a escribir el siguiente código. Bueno, el primer código que vamos a hacer es este. Nosotros necesitamos activar y desactivar consultas de actualización. Entonces empezamos primero con do cmd punto y le decimos set warnings, le decimos aquí fail y acá paréntesis cerrado, enter. Entonces el primer nombre de la primera consulta que vamos a jugar se llama así: cmd.open query, entre comillas. ¿Cómo se llama esa consulta? Y en mayúsculas se llama CSAC espacio MGA espacio actualiza espacio mob AG sal y cierro con comillas. Después tengo que pasar, o sea, tengo que volver otra vez a configurarla. Entonces digo do cmd punto set warnings y le escribo true y cierro con paréntesis. Vuelvo otra vez y le digo fe ta, ¿no es cierto? Pero entonces yo no voy a volver a escribir todo esto, sino simplemente voy a copiar. Selecciono, copio y acá simplemente pego. Y acá simplemente cambio estas últimas letricas que tengo acá, las voy a cambiar por AG AGENT, ¿sí? Ese sería el otro. Bueno, sigo acá, entonces vuelvo otra vez aquí, pego. El siguiente sería, en este caso, compras. Ahí, listo. El siguiente, vuelvo y pego. El siguiente sería, en este caso, sería de las devoluciones. El siguiente sería el de las entradas ENT. El siguiente sería control B, el siguiente sería el de las otras salidas, OTS, y el siguiente y último sería el de la salida. Y listo, ya queda terminado eso. Entonces, estas 7 actualizaciones van a suceder inmediatamente cuando se cargue este formulario, irá haciendo todo ese proceso, y cuando yo ya vaya a meterme con un producto, pues yo ya veré lo que está pasando con ese producto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces guardo aquí y salgo aquí. Salgo de aquí también. Y salgo de aquí también. Entonces, haya o no haya, él lo hará, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así, pie derecho, cerrar, ¿ok? Entonces, vamos ahora sí, aquí a cerrar, vamos a hacer lo siguiente, vamos aquí a contraer el panel de exploración y vamos a salir, vamos a volver a entrar. Flecha derecha, entro, 1, 2, 3, 4, 8. Entro a la gestión administrativa, entro al inventario, cuando cargo consultas, ahí tengo mis botones, les digo datos iniciales, ahí no pasa nada porque ahí solamente voy a mirar los datos iniciales en cuanto al movimiento y esto, ¿no? Solamente en cuanto a eso. Bueno. Como yo estoy acá, bueno, aquí me falta una cosita importante y es los botones para poder salir nuevamente. Entonces simplemente voy aquí a cerrar, ¿sí? Aquí datos del inventario y movimiento, ahí entonces cuando yo le doy un enter, ya, eso fue en cuestión de segundos, esos son nanosegundos, inmediatamente todo sucede. Entonces acá simplemente cuando yo entro en un producto determinado, ahí tendré a la mano la información. Pero bien, si por ejemplo por alguna razón yo quiero entrar y actualizar un poquito, aquí también me hace falta los botones de cerrar, autenticar y salir del sistema, ¿no? Ahorita los voy a poner, bueno, pero voy a salir de aquí por ahora con este botoncito, voy a cerrar de acá. Entonces, si por ejemplo yo salgo de acá y entro nuevamente al inventario y aquí en ingresos gestiono una compra, voy a gestionar una compra. Entonces acá, entro al inventario, voy a hacer una compra, entonces una compra, ahí, compra. ¿De qué producto? Entonces el producto es el número 2, acá, 10.002. El proveedor, bueno, sigue siendo Don Vargas, la fecha, 10/10/2016, detalle, compra, ahí está. Entonces, cuando yo compro este producto va a una gaveta, entonces yo le pongo aquí gaveta A, ¿listo? Es una compra, ok, entonces aquí la compra, número de orden de la compra, voy a poner 45, 45, 46, cantidad, entonces 200, ¿y a qué costo? A 500 pesos, es lo mínimo que uno compra las películas aquí en Colombia, a 500 pesos, ¿no? Entonces, salvo el registro, listo. Cuando yo salvo el registro, entonces voy a cerrar aquí el formulario. Le voy a entrar aquí a la consulta. En el momento en que yo le diga datos, inventario, movimiento general, ya sucedió eso, y entonces voy acá y busco el número 2. Entonces, en el número 2 apreciaremos si hay una compra. Entonces, había inicialmente un saldo de 10, se compraron 200 y el saldo ahora son 210, ¿sí? Ahí ya se dio la posibilidad de eso. Bueno, si por ejemplo yo necesito vender, entonces vuelvo otra vez aquí al ingreso, entro, voy a hacer una venta, entonces me voy acá al inventario, me voy aquí y le digo, una venta es una salida, producto, entonces del mismo que acabo de comprar, de la 10.002, de esa misma, del proveedor tal, entonces la fecha, 10/10/2016, es una venta, listo, enter. Entonces como es una venta, bueno, esto sucede en el punto de venta, listo, es una salida, ¿sí? Porque aquí no tengo otro más, es una salida, Entonces, aquí sale el número. Entonces, ¿cuántas voy a vender? Entonces, estoy vendiendo en este momento 35. Entonces, el costo de ellas es que son de 500 pesos. ¿Listo? De 500. Bueno, entonces, salgo el registro y salgo de aquí. Me voy a la consulta, me voy al dato de inventario. Entonces, cuando yo le digo de la 1002, miremos qué tenemos. Entonces, acá dice, tengo tres registros, un dato, inventario inicial, una compra, una venta. Entonces, compras fueron 200, ventas fueron 35. Vamos a mirar cómo está el saldo inicial, dice 10, movimiento de entradas 200, movimiento de salidas 35, saldo actual del producto 175. Perfecto, ahí está bien. Entonces, aquí en esa medida todo va jugando en esa medida. ¿Sí? Simplemente cada vez que nosotros vamos entrando datos en nuestro inventario, ¿no es cierto? Siempre se irá eso actualizando. Suponiendo que vamos a pensar que, por ejemplo, acá sucede que nos han devuelto mercancía porque salió defectuosa. Entonces vamos al ingreso, vamos otra vez acá, vamos a hacer una transacción. Entonces, en el movimiento, acá dice, no, que es una devolución. Producto, el mismo 1002, ahí. El proveedor es el 2, listo, la fecha, 10-10-2016. Entonces, acá, vamos a mirar, dice devolución, factura de contado, devolución, factura, crédito. Entonces, puede haber sucedido por cualquiera de estas facturas, o venta proceso, ¿sí? O por compra de proceso, factura rápida compra. Entonces, digamos una factura de contado. Démosle aquí un clic a ver qué nos da. Dice que es una entrada, ¿sí? Entonces, listo, le damos aquí un enter y ahí le decimos que la ubicación de ese producto, como está otra vez entrando, entonces entra otra vez a la gaveta. Ah, es una devolución, entonces F2. Entonces, tipo de transacción, devolución, ahí está el número. Entonces, persona que está autorizada para digamos, conseguir que esa devolución se haga. Entonces, vamos a ponerle aquí que es Sandra Yaya. Causas, defecto del producto. Defecto del producto. O sea, que el CD lo cargó, está mal. Entonces, la cantidad de eso, están devolviendo en este momento 5 de esas, ¿sí? Costo de ellas, 500 pesos, ¿sí? 500 pesos. Bueno, entonces yo le digo aquí salvar y le digo aquí cerrar. Bueno, me voy a la consulta, me voy al dato de inventario. Vuelvo otra vez y trabajo el número 2. Entonces, en el 2 ya aquí aparece lo siguiente. Hubo una devolución de facturas, ahí por ejemplo, de contado, dieron 5. Había una compra, venta inicial, una venta. Entonces, dense cuenta que aquí, en el movimiento de entrada son 205 porque es la sumatoria de estas dos. Y en la salida, 35. En total, por ahora tengo 180. Entonces, así voy siguiendo. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer otra venta, voy a hacer otra venta. Entonces, voy al ingreso. Vamos aquí, al siguiente. La venta es una salida del producto 1002, proveedor 2, la fecha 10-10-2016, el detalle es una venta, listo. Entonces, punto de venta. Ok, vamos aquí a la salida. Entonces aquí, salida. Salen en este momento 25 en un costo de 500. Salvo y cierro. Bueno, me voy a la consulta, me voy a los datos de inventario y movimiento general. Cuando digo aquí el número 2, aquí vamos a tomar aquí 4 y aquí cojo otra vez el 2. Ahí, 2. Entonces aquí en el 2 ya salen ventas, ¿sí? 25 y 35. Entonces, si yo tenía inicialmente 180, ahora tengo solo 155, porque en mi movimiento de entradas hay 205, en mi movimiento de salidas han salido 60 y 155. Y ahí vamos. Ese es el proceso por ahora como va. Más adelante de pronto se empezará a presentar la situación de que uno querrá saber, bueno, las tantas a cuánto salieron y otras tantas a cuántas y el valor de aquellas en cuánto entraron. Se dice que cuando son muy poquitas el precio de costo es mayor y cuando se compra en cantidad el precio de costo es menor. Muchas veces necesitamos ver esa información, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Bueno, con este video aquí ya prácticamente queda ilustrada la operación, cómo es el desarrollo de ello, y no me queda más que salir de acá, cerrar este video que es el número 80 del proyecto establecimiento comercial de la base de datos Video Kindly Movie. Aparte de eso es el módulo de la gestión administrativa, panel de inventarios, parte número 10. Y con ustedes aquí estuvo esta servidora, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Muchas gracias y me queda darles las gracias por los comentarios negativos, por los comentarios positivos. Igualmente también invitarlos a cada uno de ustedes, aquellos que quieran en este momento hacer la contratación de talento humano, que tengan su empresa y quieran contratar talento humano, que quieran una persona como mi persona para desarrollarle su aplicativo, ya bien sea de inventario, ya bien sea de contabilidad, según la actividad económica que usted plantee. Yo estoy aquí a su disposición, lista, disponible para poderle colaborar en esa asistencia, en esa asesoría. Mis costos del servicio los transmito siempre por correo electrónico, entonces para esto usted solamente a través de www.infoyayate.tk, entre en donde dice regístrese, agregue su nombre completo, su correo electrónico y en el asunto cite la necesidad que lo motiva, querer establecer un vínculo comercial conmigo. Yo a vuelta, como respuesta, le indicaré costos del servicio, cómo se paga, perdón, cómo se acredita el pago y cómo se empieza el proceso y qué lleva consigo todo el proceso. Todo eso. No habrá jamás conmigo un problema de que yo le quede mal a usted, porque soy una persona Júpiter hace 5 años y prácticamente en este momento son muchas las personas que me están siguiendo, muchas personas que ven mis videos. Entonces, no me sirve a mí quedarle mal a la gente. Hacer de pronto la trampa no vale la pena, no vale el caso. Yo voy siempre de ganar a ganar y proactividad ante todo. Entonces, ya con ustedes pendiente y abierto el proceso y cualquier cosa, ustedes me estarán por correo electrónico avisando. Muchas gracias y hasta pronto.